Hola amigos, es momento de ir a nuestra biblioteca y desempolvar historias para estos días en casa. El podcast que vamos a oír el día de hoy en Curiosidades de la Naturaleza se trata sobre los monos fantasmas. Son difíciles de ver, toparse cara a cara con un mono tarsero es como encontrar una aguja en un pajar. Dificultad número 1. Son más pequeños que la mano de una persona. Están ahí, pero casi no se notan. Por eso, la gente también les dice los monos fantasmas. Dificultad número 2. Habitan en selvas tropicales muy frondosas. Dificultad número 3. Son animales nocturnos que se ocultan en las sombras y viven en las copas de los árboles. Dificultad número 4. Además de diminuto, los tarseros son monos muy solitarios. Estos pequeños primates, que viven en Indonesia, Borneo y las islas Filipinas y Célebes, se caracterizan por sus grandes ojos redondos y saltones que les permiten ver en la oscuridad. Cuentan con dedos largos y delgados en las manos y en los pies, pelaje gris parduzco y patas traseras bien desarrolladas para saltar de árbol en árbol. Las puntas de sus dedos son anchas y tienen una especie de almohadilla adhesiva que les sirve para agarrarse con firmeza de las ramas. Se reproducen en cualquier época del año y las hembras tienen solamente una cría. Mientras nadie los ve, comen insectos, lagartos y arañas. Bueno amigos, espero que les haya gustado el podcast del día de hoy. Y como actividad los invito a dibujar cómo se imaginan ustedes este mono fantasmas. Se despide afectuosamente el profesor Claudio Unzueta.